Ahora escuchen la siguiente historia que ocurrió en Nariño. Resulta que la policía retuvo una ambulancia, dicen ellos, que en el momento que los tripulantes les pidieron la identificación, se notaron bastante sospechosos. Comenzaron a requisarla y miren la sorpresa, una, dos, 187 paquetes de esos, de cocaína. De inmediato capturados los sujetos y el mismo jefe de la seccional de tránsito y transporte, el mayor Soto, nos contó detalles sobre lo ocurrido en este punto de Nariño. Dicen ellos, los delincuentes al parecer tienen antecedentes. Vean lo que nos dijo el mayor. Se realizó el pare a un vehículo tipo ambulancia en un área de prevención y control por parte de nuestros hombres. En la misma se movilizaban dos personas y estas, al ser requeridas, presentaron bastante nerviosismo, lo que llevó a que nuestros hombres realizaran una inspección minuciosa del mismo. En el techo de este se encontraron unos compartimentos secretos donde almacenaban 187 paquetes de clorhidrato de cocaína.